La comida, acuérdate, ¿eh? Juanjo, ¿qué haces que no contestas? No me contestas que soy tu madre, hijo de puta. Hasta luego, Bonica. Hola, Mónica, ¿qué te pongo? Ponme el arreglico de que me pones siempre, anda. ¿Y tu hijo Juanjo, que hace tiempo que no lo veo? Mira, llamándolo estoy, que el hijo de puta no me coge el teléfono, que le he dicho que me hiciera la comida y me va a coger un infarto a mí. Mano dura, Consuelo, mano dura, que yo me he criado a cuatro. Toma, Mónica, te lo apunto. Vale. Venga. Mano dura, Mónica. ¿Tú te crees que llevo sin sentarme desde las 7 de la mañana? ¿Siempre de puto culo? Pero, ¿saluda o algo? Ah, hola, soy Consuelo. Me cago en la madre que me... Mira, las chanclas y todo, me cago en la madre. ¿Pero este por qué no contesta ahora? ¡Mamá! ¿Qué haces? Pues, esperándote. ¿Qué, se te ha olvidado que teníamos que ir al médico? Ya sé que tenía que ir al médico, pero me se ha olvidado. Ya no me acuerdo. Pero baja. Mamá, por favor. ¡Hombre, Consuelo! Hola. Doña Pilar, qué guapa. Me voy a la huerta, que está mi marido cogiendo habas. Vale, mucho trabajo. A ver, vale. Si me dais un poco de fuerza, ¿eh? Vale, cariño. Vale. Al médico. Vamos al médico. ¿Al médico y las habas qué? Consuelo, hija, ¿cuánta faena? Voy a ver cuándo me da fuerza. Voy a ver si la llevo al médico y llamo al chiquillo que no me coge el teléfono. Vale. Juanjo. Misión cómplica. Si quieres ver a Consuelo por misión complicada, si quieres ver a Juanjo por misión complicada, si quieres pasar un buen rato por misión complicada, porque se va a poner la misión complicada. Si quieres ver a Consuelo por misión complicada, si quieres ver a Juanjo por misión complicada, si quieres pasar un buen rato por misión complicada, porque se va a poner la misión complicada.
Doña Pilar. Ay, hijo mío. ¿Cómo estamos? Muy mal de las piernas. ¿Mal de las piernas? Me las han puesto nuevas las dos. ¿Las dos piernas nuevas? Sí, pues, sí. Una maravilla. Sí, sí. Bueno, pase. A ver, cuénteme, ¿la medicación cómo la tenemos? Pues, mire, me tomo lo pues, me las tomo apuñados todo. ¿Apuñados? Ve a saber que te diga lo de las pastillas, que algún día le va a dar algo. Vamos a hablar usted y yo de las pastillas. Sí, sí. Escúchame, Bonica, eso de María que me has contado, ¿qué era? Que no... ¿Lo de María? ¿La hija de María? ¿Que ha dejado al marido y se ha ido? La de uno aquí abajo, la de uno aquí abajo. Y el marido desesperado todo el día en el bar. Todo el día en el bar, todo el día en el bar. Pero es que ese ha sido muchos años muy barrio. Y eso ya se venía a venir de ella. Y me encanta el codo todo el día, todo el día. Lo ponía, pero yo lo veo desde el balcón. Claro, y ahora se ha descargado Facebook y habla con... ¿Con mujeres? Con todo. Con todos. Yo no me meto. Pues imagínate. Yo no me meto. Pero, luego va a decirme al marido, normal que esté todo el día en el bar también. María ha sido marido. Yo no me meto. Pero María ha sido María. Pero la educación que le ha dado a la niña, esa niña está diciendo. Bueno, eso es una desbocada, desbocada. Esa niña es un mono. Yo me la encontré el otro día, en el polígono cerca. Y pensé, a la niña María, bueno, pensé, si la ve la abuela, si la ve la abuela. Ahora os pregunto yo una cosa. ¿Por qué estáis todos ahí con los móviles empanados todo el día pegados y cuando os llaman no lo cogéis nunca? ¿El teléfono? ¿Estáis tontos o qué? A veremos, que les he dicho que arreglen la puerta. ¡Cágola! Paco, ¿tú has visto cómo habéis dejado todo esto? ¡Juanjo! ¿Estás bien, no? ¿Estás bien ahí esclavado, no? Todo el día. ¿Tú has visto cómo está la casa llena de mierda? ¿No sabes qué te digo? Que yo... ¡Ah! Yo lo voy a recoger. ¡Juanjo! Juanjo, tú sabes que llevo toda la mañana llamándote por el teléfono, ¿no? ¿De qué? Pero si se ha picado ya, ¿por qué ha perdido? ¿Se ha picado? Si es... Pues un fornite. Dime que has hecho la comida, por favor. Pues de lucha... Espérate, porque es que se ha picado y se ha enfadado. Dime, mamá. Tú te sabes que vengo de doblar en el trabajo. Que he hecho la compra, he llevado a tu abuela al médico y no has hecho nada. ¿Cómo estás o no? ¿Qué? Espérate, mamá, que estoy hablando con el Kevin, que ahora se ha enfadado conmigo. Ay, ¿estás hablando por los wifis? Sí, 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 sí. Vale, mamá, vale. Hola, soy Juanjo. No, que ya que estás ahí mirando, pues por lo menos te lo cuento yo todo así, no sé, en plan amigos, ¿sabes? ¡Juanjo, que te estoy hablando! Mira, yo a mi madre la quiero mucho, ¿vale? La quiero que flipas, pero es que joder, macho, me rayo, ¿sabes? Ella me dice algo en plan, Juanjo, tira la basura. Y yo, vale, mamá, luego. Y luego se me pasa. Va, Kevin, que no se ha picado. Kevin, hijo puta, Kevin, quédate. Eres un picado. Kevin. Kevin. Pregúntale a tu madre lo que hice ayer con ella anoche. Kevin, ¿dónde está tu madre? Escúchame, Kevin, que es de broma. Kevin, que es de broma. ¡Arrana a tu madre, Kevin! Escúchame, pues es que el mandonguillo y el chocolate nos han metido. Porque el chocolate está con la novia, con una de las novias, y el mandonguillo su tía la habrá castigado. Y aquí estamos una tarde más en Radio Vida. Hoy tenemos el mensaje de María Ángeles, una mujer de 80 años que nos deja este mensaje tan importante. Muy buenas, María Ángeles. Hola, buenas. ¿Cuál es el mensaje que nos traes hoy en Radio Vida? Ay, que la vida es muy corta. Disfrutarla todo lo que podáis, que el tiempo se va volando. Reír, disfrutar, y no estéis enfadados, que la vida es muy corta. Pues este es el mensaje que nos deja María Ángeles, una mujer enferma de 80 años. Oyentes, la vida es muy corta y hay que disfrutarla. Buenas tardes. Juanjo, cariño, Paco, la mamá ya no puede más.
Me voy de casa porque así no puedo seguir. No me encuentro bien, estoy mala de los nervios, no puedo más, soy dos sanguangos, no valéis para nada. He dejado una lasaña en el congelador, ¿vale? Y ahí tenéis más. ¡Papá, ¿qué haces? Escúchame, tío. Cuando he llegado a la cocina, he visto el horno ahí todo lleno de humo, a mi padre ahí, y la nota, me he cagado. Me he cagado, te lo juro, he dicho... a verás que no como, con lo desmayado que estoy. ¡Pero apaga el horno! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Que se ha ido mi madre? Tengo que llamar a los chavales, pero ya. ¿Te gusta, cariño? Comételo todo, ¿eh? ¿Quieres un poquito más? Que te vas a quedar con hambre. Mira qué flaco que estás. Es que no comes nada. No comes nada. Te voy a poner un poquito más. ¿Quieres que te haga algo? La comida sabes que no se tira, ¿eh? Ya, tía, ya. Come, venga, come. ¿Qué hay más, eh? ¿El móvil? El móvil sabes que no. Comiendo no. Que eso se llena de virus. Que se llena de virus esto. Mira, me pones muy nerviosa. Ya no sé qué hacer. No puedo más. ¿Qué pasa, tío? Escúchame, tío, que ha pasado una cosa muy gorda. Que ha pasado algo fuerte. Espérate, que me he tocho con la llamada. Madre mía, tío, estoy muy nervioso. Te está llamando Mandomiri Chupapollo. ¿Qué pasa, bros? Escúchame, tío, que ha pasado una cosa muy fuerte, joder, que creo que se ha ido mi madre. ¿Qué? Que creo que se ha ido mi madre, tío, que me ha dejado una nota. ¿Cómo? Va, pues quedamos en el sitio de los asuntos importantes. ¿Eh? Que quedamos en la mesa de los asuntos importantes. ¿Qué dices, tío? Que quedamos en el kebab, tío. Vale, va, nos vemos ahí. Ah, vale, va. Nos vemos, va. Manuguilla es mi amigo desde que tengo, pues, yo que sé, 4 años. Y el chocolate desde los 7 años o así. Que nos defendía el Manuguilla y a mí porque nos pegaban unas palizas en la escuela que flipas. Le tenían miedo todos. Pegaba unos bastonazos que flipas. Pero a ver, bro, ¿qué ha pasado? Que se ha ido mi madre. ¿Y cómo lo sabes? Me ha dejado una nota y todo. ¿Que se ha suicidado? Que no, animal. Joder, que se ha ido de casa, que por mi culpa se me ha olvidado hacer una cosa y... ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? Que mi madre se ha ido, tío, chocolate. ¿Sí? ¿Madre? Cuidado. ¿Madre? Sí, se ha ido mi madre. Me ha dejado una nota y todo. ¿Se ha suicidado? Otro, que no, animal. ¡Me cago en la puta! ¡Aquí no pegué! Perdón. Bros, las mamás son lo más importantes que hay, ¿vale? Las mamás son como los macarrones con tomate. Sin tomate los macarrones no sirven para nada, ¿no? Pues lo mismo es la humanidad, sin madres. Si no hay madres, la humanidad se extingue. ¿Tú qué te piensas? ¿Que a mí me han dado de mamar? ¿Eh? Yo he sido biberón todo el rato. Y me he criado con mis tía Loles. Que si no se cuente, que si no comete todo. Así, y no se puede soportar eso, no se puede soportar. Vamos a buscar a tu madre, coño. Lo que daría yo por tener mi madre. Te quiero más que a mi vida. Me encantan los sacajobos que me haces y los flanes con caramelo. ¡Te quiero, mamá! Ay, mi hijo, que te quiero mucho, su madre. La alegría de mi casa eres que te como tu cara lo más guapo del mundo. Ay, ven que te voy a comprar todas las PlayStations que quieres y todos los FIFAs y todos los videojuegos y todo lo que tú quieras. Que te quiero mucho, guapo. ¡Ay! ¡Eh! ¿Qué, no te enteras o qué? Vamos a buscar a tu madre, tío. ¡Cago en la puta, tío! ¡Que es verdad! Me acuerdo que la leche de mi madre me encantaba. Ya. Escúchame una cosa, ¿mi madre está ahí? ¿Cómo que no? ¿Por qué ha cogido y se ha ido? Te estoy diciendo. No, ya, que no quiero arroz caldoso. Vale, un besito. Vale, ya. Ahora resulta que no está mi madre donde mi abuela. Pero bueno, me pongo así, en plan a pensar, en plan así con la mente, ¿sabes? Y digo, está donde mi tía. Que siempre que se enfada con mi padre, se va donde mi tía a criticarlo. A hablar mal de él. Y digo, pues vamos para allí. Thank you.
súbete en el maletero, que era más cómodo. Venga, Choco. Ponme el retrovisor ese bien, por favor, Juanjo. Joder, macho, que tiquismiquis, tío. ¿Tiquismiquis de qué, flipado? ¿No ves que en la parte de la furgo siempre hay un puto ciego? Reino, reino, con mierda. Que luego ven que los coches de los choqueos gano yo. Eso es verdad. Oye, escúchame, esto no nos dejará tirados, ¿no? Ay, pues no lo sé, ahora lo miro. Pues míralo tú bien. Apañado, esto va que flipas. ¿Pero quién me está robando la furgo? ¡Tía, que es una cuestión de vida o muerte! ¿Vida o muerte? ¡Pero si te has quitado el carnet! ¡Y no tienes seguro! ¡Pero hombre, si eso no se puede conducir, hijo mío! ¡Pero que te vas a matar! Con un porrito en la mano yo me lo di. ¡Faropa! El 091 es pan comido. ¡Una, dos, tres! ¡Toma, toma, toma! ¿Paramos esto o qué? ¡Toma, toma, toma! Pues como veas, a mí me da igual. Mucha pinta de viajeros normales no llevan, ¿no? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué no es el control de la policía, tío? ¿Qué pasa? Joder, me cago en mi puta madre. Madre mía, como me registra la furgoneta o me pide el carnet. ¿Qué cojones hacemos? Tranquilizarse. Que a lo mejor pasamos y no nos paran. Oye, ¿tú te has abierto una cuenta en TikTok? Porque es súper... te enganchas. Sí, una mierda, chaval. Voy a bajar yo, con el bastón. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Que yo tengo antecedentes y todo, tú. Vamos a hablar. ¿Qué haces? ¡Ramón! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo, pues, ¿qué hay que hacer? Si eres tú el que está aprendiendo. Hazle la fotillo, saca la pistola, apunta. Envía refuerzos a la calle. Estás hablando a mí. Esto es el campo. Joder, macho. Es lo más fuerte que me ha pasado en mi vida. ¿Pero cómo te pones a conducir tú? Si Juan que sea tiene carne de moto, tío. Ahora la poli todo nos va a seguir. Porque la furgo de mi tío Loles, ¿vale? Y solo me la ha dejado conducir a mí. ¿Te la ha dejado? Pero si se la ha robado nuestra cara. ¿Degenerado? A ver, ahora ahí viene la policía y todo y nos detienen. Pensaba este roncando. ¡Apa! ¡Para de roncar! Tú, estás leyendo una luz roja ahí, ¿eh? Te habrás echado gasolina al coche antes de irnos, ¿no? ¿Pero cómo no le has puesto gasolina? Porque es un degenerado. Buah, ¿y ahora qué? Sí, nos hemos quedado sin gasolina. Así somos de idiotas. ¡Sal, Choco, sal! ¿Dónde guarda tú tía los teléfonos? Ahora, me cago en la puta. Dame, tío. Me cago en la puta. ¿Qué pasa, papá? Tío, toma. Voy. ¿Qué es? ¿Qué haces? Lo que es, tú lo tienes que poner a ciertos pasos de la furgoneta. ¿Que no has hecho eso o qué? Pero que así, no, así nos ven. Así nos ven. Ahí. ¡Hala! Bueno, ya está. Mira, mira tú este. A mí me tienen que ver sí o sí, ¿eh? Que a vosotros ya os ven. Mierda esta. ¿Dónde estamos? Ahí pone Benaguasil y Villa Marchante. Eso. Y por aquí hay una gasolinera, aquí al lado. Paso siempre con mi padre. Pues vamos, vamos. ¿Dónde? ¿A dónde? Perdón. Aquí ya te hago yo un resumen de lo que pasó, porque es que te lo juro que al mandonguilla hay veces que le metería un ostión así con toda la mano abierta. ¿Me pones 10 euros de gasofa, porfa? Perdona. 10 euros de gasofa, porfa, cuando puedas. ¿Esta tía? ¡Ignacio, coño, entra ya! Te he dicho que me llames y griego, ¿a qué mola más? Hola, buenas tardes. ¿En qué les puedo ayudar? Sí, ¿nos das 10 euros de gasofa, porfa? Seguidme. Resulta que estamos ahí todos en la gasolinera y yo cojo y le digo a los chavales, chavales, ahora lo que vamos a hacer es poner gasofa y después nos vamos al pueblo de mi tía que está a unos 20 minutos, cojo, me perdono con mi madre y nos vamos todos para casa. Vale, pues el Y este, el repeinado este, todo el rato así mirando con cara así de como de psicópata, ¿sabes? Y todo el rato preguntando, ¿qué ha pasado? Es que tu madre se ha ido, tu madre no sé qué. Y yo no le hacía así mucho caso. Pero coge y de repente hace, ¿puedo ir con vosotros? Y yo digo, no vas a venir con nosotros.
Y coge y hace, si me dejáis ir con vosotros, os regalo la gasolina que queráis y os regalo lo que queráis de la tienda. Podéis coger todo lo que queráis. ¿Pues qué creéis que dijo el gilipollas del mandonguilla? ¡Ahí! Por fin tengo amigos, no me lo puedo creer. He salido del centro y tengo una pandilla de amigos. ¡Va! ¡Me duele todo! Voy a vivir miles de aventuras. Yo no sé para qué cojones te has tenido que traer al tío ese, tío. De verdad te lo digo. Tío, que nos has regalado gasolina y todo gratis. Que eso es un regalo del cielo. Yo no sé, Ross. ¿Tú has visto lo raro que has hecho para ti? No es normal. ¿Otra vez? Madre mía, madre mía. ¿Estás seguro que era gasolina o que iba al coche? No, ¿verdad? ¿Tú qué le has echado al coche, desgraciado? ¡Gasolina! ¡No me habéis dicho! ¡Agua en la puta! ¡Hijo de puta! Yo lo sabía. Es que lo sabía. ¿Que no nos ha echado el puto Y de los cojones gasolina en vez de gasoil? Mando. Escúchame, tío, no te rayes. ¡Mando! ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¿Pero qué haces? ¡Ven aquí! ¿Que no os habéis dado cuenta que nos hemos quedado sin furgo, sin mama y sin gasolina? ¡Que es gasoil! ¡Joder, que me da igual! ¡Yo lo único que quería es encontrar a su madre, ¿vale? Vale, tío, pero relájate, ¿eh? ¡Gilipollas! A ver, entiendo el cabreo del mandonguilla. Es la furgo de su tía y se ha roto. Oye, ahora que estoy pensando yo, ¿tú crees ciego? ¿Cómo vas a encontrar a la madre de Juanjo si no verías un elefante rosa en una papelería? ¿Pero qué dices tú ahora? ¡Qué me has dado a mí, gilipollas! ¿Pero qué dices, payaso? ¡Eh, para ya, eh! ¡A mí no me insultes! ¡Que no le pegues a mi amigo! ¿Qué? Estábamos todos muy nerviosos. ¿Que te pares ya, chocolate? ¡Párate! Una palabra, joder. Que no puedo meterle, coño, que es suelo granítico. Necesitamos más. ¿Por qué aquí no? No puedo. No puedo, es granito, coño. Hay que pillar una veta más caliza. Caliza más, un suelo más blandito, ¿entiendes? Algo más. La emisión de la pala, fíjate. Tío, pero ve cavando de una vez, tío. Me estás poniendo nervioso. Tonto. Cógete así, desde atrás. A ver. Metes así, tiras para atrás, joder. No es tan difícil. Para atrás. Pero sigue, joder. Pero no pare, sigue, sigue. ¡Puta vida!
¡Llévaselo de joder! ¿Soy yo? ¿O el mandonguilla acaba de robar un coche por la cara y hay tres tíos rarísimos corriendo detrás nuestra? No sé, pregunto. ¡Ah! ¿Qué cojones has hecho? ¡Súbete, chocolate! ¡Corre, corre! ¿Se ha subido tu padre? ¡Sí, está en el maletero! ¡Madre! Vale. Vamos en este, venga. Vale, subid ahí. ¡Pero no es nuestro! ¡Y bueno, qué quieres! ¡Tira, tira! ¡Jefe, no funciona! Venga, tranquilo. Los pilla. Luca, bájate ahí, anda. Voy. ¿Y yo qué hago, jefe? Y yo qué sé, trata de arrancarlo. Todo va a pasar hoy. Todo se pasa hoy. Todo.